Nuevamente con Telma Luzzani repasando la información internacional y habías prometido dar un detalle de lo que está ocurriendo en México, ¿no? Una difícil situación para el presidente mexicano porque había prometido combatir al narcotráfico cuando asumió la presidencia ya por el 2006. Exactamente. Y hay cerca de 50.000 personas que han perdido la vida por el narcotráfico. Sí, oficialmente. Oficialmente. Así que imagínate que por ahí la cifra sea todavía mayor, ¿no es claro. cierto? Efectivamente, Felipe Calderón asumió en el 2006. Recordemos que asumió en una situación, digamos, de bastante sospechosa con respecto a cómo fue el conteo de los votos. López Obrador estuvo, que era su contrincante, estuvo casi un año protestando y pidiendo un reconteo porque siempre se sospechó de fraude. Bueno, Felipe Calderón prometió, como vos decías, Pedro, sacar al ejército a la calle para acabar con el tema de la violencia. La verdad es que no lo logró. Además, la situación social es grave. Hay 46% de pobreza, de gente mal alimentada. La situación del narcotráfico, hay zonas donde están prácticamente liberadas con este grupo llamado Los Zetas. Uh-huh. Aparentemente un grupo, no, aparentemente no, son un grupo de militares que fueron a combatir el narcotráfico y después se volvieron narcotraficantes. Una especie de elite. Una especie de paramilitares narcotraficantes que tienen metodología de la mafia, dejan gente decapitada, con mensajes. Bueno, vamos a ver un informe sobre el tema de la violencia. La aparición de 35 personas torturadas y asesinadas en una concurrida avenida del estado de Veracruz, el brutal crimen de una periodista y el incendio intencionado de un casino que provocó 52 víctimas en Monterrey, todos ocurridos en el último mes, vuelven a situar a México como uno de los países más peligrosos del planeta. Las fatídicas cifras se suman a la nómina de más de 50.000 asesinatos ocurridos desde diciembre de 2006, fecha en la que el presidente Felipe Calderón inició un virtual estado de guerra contra el narcotráfico, incorporando miles de efectivos militares al combate contra el delito y una reorganización de las corporaciones policiales. La creciente ola de violencia surgida en los estados de Tamaulipas y Veracruz es atribuida al cártel de los Zetas, un cuerpo de ex militares de élite que desertaron en los años 90 para incorporarse al cártel del Golfo al que ahora se enfrentan. Los Zetas se han extendido por la costa este mexicana, desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, donde han sido acusados de masacres. A ellos se les atribuye, entre otros hechos, el brutal ataque al casino de Monterrey y la matanza de 72 inmigrantes en un rancho de Tamaulipas ocurrida en 2010. En este contexto, el trabajo de los periodistas independientes que intentan informar más allá de los grandes medios de comunicación silenciados por complicidad o amenazas se ha convertido en una profesión riesgosa. El hallazgo días atrás del cuerpo decapitado de María Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora de Nueva Laredo, se suma a la muerte de otras tres periodistas y siete hombres de prensa ejecutados en lo que va del año. Número que, según Reporteros Sin Fronteras, se incrementa a 80 desde el año 2000. Para muchos periodistas, en la investigación de las torturas, asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos, resulta tanto más peligroso hablar con las autoridades que con las bandas de narcotraficantes, ya que la mayor parte de los trabajadores de prensa asesinados en los últimos años fueron víctimas de sicarios enviados por alcaldes, concejales y otras autoridades. Es que muchos de los reporteros mexicanos y extranjeros se han propuesto avanzar en el conflicto dejando al descubierto
la corrupción sumadas a la pobreza y falta de oportunidades que aquejan a cerca del 50% de la población mexicana. Lo veíamos recientemente en el informe, muy difícil y peligroso hacer la denuncia periodística sobre el accionar del narcotráfico. Exactamente, más de 70 periodistas ya le ha costado la vida este tema. Y lo más grave me parece que es ahora la injerencia cada vez mayor de Estados Unidos, digamos, ante el fracaso del ejército mexicano. Lo que está planteando Estados Unidos es el plan Mérida, incentivar el plan Mérida, que es directamente la injerencia militar en su país vecino. Gracias, Telma. Hasta la próxima. Hasta la próxima.